Hola, soy Paloma de La Madre Inspirada y el vídeo de hoy pues va a ser una edición en Lightroom en la cual os voy a enseñar cómo cambiar el color, este verde chillón que tenemos aquí de la hierba y también este azul, ¿vale? Lo vamos a hacer pues con el panel HSL de Lightroom. Ya sabéis que si os vais aquí a la derecha tenéis los básicos para cambiar la exposición, etcétera, bla, bla, bla. Pero esto no es lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a ir directamente a este que pone HSL. Tono, saturación, luminancia. Bueno, pues hemos dicho que vamos a deshacernos de este verde chillón. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a saturación. Y aquí, por supuesto, vamos a desaturar los verdes. Lo vamos quitando, pero ojo, no lo vayamos a poner así, totalmente mate, porque entonces tampoco arreglamos nada. Vamos a ir buscando poquito a poco. Quitamos un poquito de verdes y también amarillo, porque el amarillo es lo que hace ese verde chillón, ¿veis? Así que lo vamos a poner así. Y ya después, si queremos, podemos ir subiendo un poquito los verdes. También podemos jugar con la luminancia. Y como veis, el verde podemos ponerlo un verde más oscuro o un verde más claro. Pero ya no es amarillo. ¿Ok? Pues ya lo tenemos. Ya hemos arreglado lo que es el verde. Volvemos a saturación y ahora nos vamos a encargar de este azul. Este azul no me pega mucho con el verde, así que le quiero poner un verde, un azul oscuro. Pues hago lo mismo, voy cambiando el azul y voy a ver si le pongo un tono moradito o qué. Vamos a ir hacia aquí. Vamos a poner algo medio. Y ahora me voy a ir a la luminancia. La luminancia es la luz del color. Así que a este azul yo le voy a quitar la luz de manera que se me va a ir oscureciendo. Y ya va quedando un poquito mejor. Así. Y ahora este amarillo me gustaría resaltarlo. Así que le voy a dar luz a ese amarillo, pero ojo, sin pasarse, porque si no empiezo a subir también el de la hierba. Bueno, pues ya lo tendríamos. Vamos a ver la piel. La piel, si le queremos dar más color, podemos subir los naranjas, pero ojo, porque fijaos, ¿veis? Veis que si me paso, pues va cambiando. Entonces hay que hacerlo muy poquito a poco, muy sutilmente. Subir un poquito los naranjas y la luminancia. Lo mismo, y de esa manera vamos a tenerlo todo más compensado. Bueno, hasta ahora creo que la foto ya ha cambiado. Yo os recomendaría también, por ejemplo, aquí añadir un poquito de viñeta. La viñeta es, como veis, el circulito, bueno, que hace que se centre más la mirada en ella. Y poco más, vamos a bajar un poquito la exposición. A ver, el contraste lo vamos a subir. Y ya pues sería darle algunos toques más. Vamos a ver el antes y el después, pero sobre todo vamos a observar cómo el verde ha cambiado. Esta es la foto de antes y esta es la foto de después. Os la voy a hacer más claro. Esta sería la foto de antes. Ya veis qué tono más verde, pero con los ajustes que hemos hecho en el panel HSL, acordaros este de aquí, ¿vale? Lo podemos poner en todo o bien por partes, pues hemos conseguido cambiar ese verde mega chillón a uno un poquito más discreto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo de La Madre Inspirada. Hasta pronto, chao.